República de Colombia, Cámara de Representantes, Consejo de la Orden de la Democracia Simón Bolívar, Resolución de Honores número 047 de 2012, por medio de la cual la Cámara de Representantes confiere la condecoración Orden de la Democracia Simón Bolívar al Instituto Pedagógico Nacional en grado comendador. Es un reto, primero porque nos reafirma como institución educativa de alta calidad para la ciudad del país, y segundo porque nos compromete en estos tiempos de crisis, donde está en duda la calidad a nivel de la educación del país, a que tenemos que ser cada día mejores. La exaltación que hace el Congreso de la República es para seguir trabajando, seguir luchando y seguir formando los valores que hoy más que nunca la sociedad colombiana reclama. Es el reconocimiento a una de las instituciones más emblemáticas de la educación pública colombiana. Un baluarte en relación con la formación de maestros de este país, en relación con los procesos de innovación en educación, en relación con lo que significa ofrecer a los menos favorecidos una educación con los estándares de calidad de la que reciben las clases más opulentas de este país. Nuestra labor en el aula, con nuestros proyectos de innovación, de investigación, de extensión, el asumir el compromiso de ser el centro de práctica docente de la Universidad Pedagógica Nacional, nos hace efectivamente fundamentar nuestros procesos, trabajar con estos niños, niñas y jóvenes, brindarle al país personas con valores, con principios que van a ingresar a la educación superior y que van a asumir el reto de liderazgo del país. Cuando hablamos de educación significa unión, cuando hablamos de educación significa formar personas, cuando hablamos de educación significa romper las brechas de la pobreza que muchas veces acogen a los niños más necesitados de Colombia. El instituto de verdad que desarrolla una linda trayectoria y quiero transmitirle a nombre de su directora todo este reconocimiento que hoy hace el Congreso de la República, en especial la Cámara de Representantes. Muchísimas gracias. Esta misión de más de 85 años no sería posible sin el consorcio de los maestros que se comprometen día a día en la labor educadora, sin el compromiso de los padres, quien con su conocimiento y respeto hacia la norma están con nosotros. Profesores, invitados, muchas gracias.